Vecinos, bienvenidos a un video más con Lopito Repara. En esta ocasión te voy a mostrar la forma en que yo voy a cambiar esta perilla o esta manija o no sé cómo la llame en tu país, pero voy a cambiar esta porque fíjate, ya no funciona. Vamos a cambiarla por una chapa nueva, pero si quieres que trate de repararla, déjamelo en los comentarios y preparo ese video. Para cambiar esta cerradura o esta chapa o manija, es bien sencillo y las herramientas que voy a usar son bien poquitas. Prácticamente voy a usar desarmadores. ¿Quieres ver cómo lo cambio? Pues entonces quédate a ver este video. Lo primero que tengo que hacer es ver cómo rayos voy a hacerle para abrir la chapa y vas a ver la magia que voy a hacer para abrirla. ¿No supiste cómo la abrí? Pues te voy a contar mi secreto. Este baño tiene dos puertas. Vecinos, cambiar esta chapa es bien sencillo, fíjate. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar, es quitar esta bola. Y esta bola, si te fijas, aquí tiene como una hendidura, no esta, sino la de acá. Vamos a apretarla y con eso sale esta bola. Y luego quitamos este adorno, quitamos estos tornillos y prácticamente con eso quitamos todo. Vamos a hacerlo. Vamos a utilizar un desarmador plano. Y lo único que vamos a hacer es presionar y sacar. Y con eso sale esta bola. Y ya con eso sacamos esta pieza y luego con un desarmador de cruz quitamos este tornillo que está acá abajo y este tornillo que está acá arriba. Sacamos los tornillos, sacamos esta pieza. Ay, discúlpenme si no me sé los nombres técnicos de las piezas. Pero no soy cerrajero. Si hay cerrajeros por aquí, regáñenme e instruyanme. Ya sacamos este, fíjense, ya nada más hacemos, ¡pum! Fíjense, así. Lo sacamos y quitamos dos tornillitos que están acá. Y empujamos este para afuera. ¡Pum! Y sale así. Y con eso quitamos la chapa, así de fácil. Así de sencillo y así de rápido. Ahora, vecinos, toca poner la chapa nueva, que es prácticamente lo mismo, pero en reversa. Esta chapa es una chapa nueva. De un lado tiene el seguro y del otro lado para quitarlo con una llave. ¿Sí? Entonces, el seguro lo vamos a poner hacia el cuarto. Y la llave la vamos a poner hacia adentro. Mira, vecino, este es el juego nuevo de la cerradura. Y este viene con esta herramientita que es para poder quitar este cilindro. Porque está muy delgadito. Entonces, este nada más es picarle aquí y con este sale el cilindro de acá. ¿Sale? Esta pieza tiene que ir hacia este lado, aquí. Para que este sea el que haga que resbale. Resbala, ¿sí? Y hace que entre. Y para atrás, atora. Hasta que abres, ya sale, ¿sí? Que esto es lo que hace. Cuando tú giras la perilla, este se jala y se hace así. ¿Sí? Si nosotros este lo ponemos al revés, a la hora de cerrar la puerta, pues aquí se va a topar y no va a cerrar. Entonces, tenemos que asegurarnos de colocarlo correctamente, que es en esta posición, para que así resbale y entre. Lo ponemos. La ventaja es que todas estas chapas son medidas estándar, entonces no vamos a tener que agujerar ni hacer hoyos extras, ni nada de eso. Ahora ponemos este, que quede bien apretadito. Listo. Y luego ahora sí, esta pieza ya la habíamos quitado. Quitamos esta pieza. Y este lo vamos a deslizar. ¿Cómo lo vamos a deslizar? Esta pieza de aquí tiene que embonar aquí así. Así. Para que cuando tú le gires, se mueva el pestillo, no sé cómo se llama. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es pasarlo. Y ahí está. Ya lo ponemos. La diferencia entre un tornillo y una pija es que el tornillo no tiene punta y la pija me gusta. Y la pija sí tiene punta, ¿sí? Tornillo, pija. Esta pieza la tenemos que quitar de acá. Con el desarmador plano lo podemos hacer aquí. Hay que ver si con la llavecita también se puede. Aquí, pum, lo botamos. ¿Sale? Esta pieza es ahora sí la que va a sujetar. Esta pieza, si te fijas, tiene el relieve, lo vamos a entrar para adentro. Ahí agarró el primero y ponemos el segundo. Ahí está.
Y ahora sí, este ya quedó fijo, 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 ¿sale? Entonces ya podemos ponerle esta pieza que es el adorno. Este va a presión, ahí está. Y finalmente ponemos nuestra perilla. Y ahí está, ya agarró. No, no agarró. Ahí está, ya agarró, ahora sí. Aquí si te fijas, mira, de este lado, ya tiene ahí el segurito. Entonces ya no se mueve, ya no se mueve. Y ahí está. Si le pongo este seguro, de acá atrás, ya no gira. Si le quito el seguro, pues ya gira. Y así de sencillo, vecinos, es poner o cambiar una cerradura. Vecinos, si te gustó este video, regálame un like. Recuerda suscribirte, activar la campanita para que te notifique YouTube cuando subo nuevo video. Y con esto te digo, ¡adiós!